Mira esta piltrafa. ¿Dónde te metiste anoche? Si estaba contigo. Adelántate, Tom. Yo me ocupo de este impresentable. Polly, ¿te llevó a casa? Es verdad. Dios. Menuda lotería. Será para ti. Para esas fulanas, lo dudo. ¿Quieres algo, Tom? No, solo estoy de paso. Tú a Sam ni caso. Esas periquitas solo cantaban para mí. Buenas era, Tommy. Son cinco, seis... Tommy, ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que Salieri va a dejar que Morello le corte la racha? Para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bólido y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinerillo te dirá dónde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo, Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano y le hará, bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debe estar deprisa. Bobby acaba el turno a la 1:30 y el otro es un capullo. Hola. Si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve, no dudes en usar el taller. Carlo por fin se dignó a vaciarlo. Gracias, bueno saberlo. ¿Eres Bobby? El mismo. Podemos ir en su coche hasta el taller. Está vacío. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Siempre que tenga dinero. Mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad. Habrá alcohol de tapadillo y peleas. Cómo lo odio. Pantalla. Dime un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana.
No me haga hablar. Si usted supiera. Vale, aquí es. Aquí está. Una carrocela serie F del 29. Una belleza. Es una pena. Si lo ven por la calle, a la pasma les picará la curiosidad. Si es que le alcanza. Procure devolverlo de una pieza, ¿eh? Entonces, para la 1:30 debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí, es un capullo. Eso creo. Mi Angelo. Lucas Bertone. Oh, ¿no es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Ay, oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás. ¡Ya está listo! Gracias, Lucas. He de volver antes de que lo echen en falta. Trátalo con cuidado. Se va a portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros sé a qué atenerme. Bólidos, huidas, lo que sea por el precio. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado. No.
vuelto, gracias a Dios. Todo listo. Lo dejaré en la estacada. Bien, larguémonos. Mañana es el gran día. Entonces Sam sale del servicio y yo rezando porque llevara el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Y sus dos hijos se estaban acercando. Podía oír cómo crujían los nudillos y eran dos buenos armatostes de más de 2 metros. ¿Qué arma llevabas? Mi picha. ¡Eso es! Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? No, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mike Irán, el piloto. Anoche la gente de Morello le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Oh, Dios. Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, Tom, yo... En media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El Don quiere ganar. Y más importante, quiere que Morello pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale, Frank. Bien, Ralphie ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Todos ustedes desde Europa, el favorito, Martin Lichtenberg, que hace un parón en la competición internacional para correr con nosotros hoy. Últimas noticias desde la parrilla. Mike Irán, el ídolo local de Lost Heaven, no correrá. Lo sustituye... Tommy Angelo. En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Lichtenberg tiene problemas, algo le pasa a su coche. Lichtenberg eliminado, el favorito está fuera. ¿Quién conseguirá sobrevivir a la primera curva del circuito de los Heaven? ¡Se están apretando! ¡Veo algunos choques! ¡No se andan con chiquitas! ¡Aquí no solo falta pintura, están saltando chispas! Muy reñida.
cabeza. ¿Qué carrera estamos viviendo? ¿Qué nivel de pilotaje? Tommy Angelo va en cabeza, pero ¿aguantará? Anderson, Angelo, los tres siguen fregando, pero aún queda tiempo. ¡Ah, oh, joder! Oh, Angelo recupera la primera posición. ¿Podrá mantenerla? ¿Quién necesita a Mike Iran? Su sustituto le hace justicia. Los líderes se encuentran en su última vuelta. ¡No le queda nada, señores! El abandono de Nick Comber ha abierto la carrera. Todos huelen la victoria. ¿Será este el podio final? ¿O alguien todavía tiene algo que decir? Varios pilotos empiezan a distanciarse del resto. Angelo sigue en cabeza. ¿Se mantendrá así? Cortará distancias con el líder, Tommy Angelo. Anderson y García, segundo y tercero, están a la espera de Angelo. ¡Qué suerte tenemos! ¡Eh, Tommy! Aquí está nuestro campeón. Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Jugaba 6 meses de alquiler. Gracias a ti no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió el Don. Bueno, me gustaría devolverte el favor. Pásate por mi taller cuando puedas. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro, gracias. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Morelo se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas. ¿Y qué ha sido del europeo? Ah, el pobre seguro que ya está criando malvas. Toma, te has ganado hasta el último dólar. Invita a cenar a tu chica. Gracias. A beber, chicos. ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol. Ha sido emocionante, ¿eh? Salud. Nah, más bien. Le compraré a mi madre un abrigo. Buen chico. Ve a echar un trago. Enhorabuena, campeón. Ah, suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Listo. Ya puedes salir en las fotos. Gracias. Y cuando acabes de celebrar la victoria, deberías buscar a Polly. Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado. Sí, de acuerdo. Después lo llevaré a casa. Haces que parezca fácil, Tommy. Cuando estas carreras empezaron...
Hace 20 años, los pilotos daban gracias y acababan. Nah, el coche lo hizo todo Ralph. Yo solo le dije a dónde ir. ¿Has visto a Polly? Sí, dijo que tenía hambre o algo así. Vale, que te diviertas. Eso haré, Tom. Gracias. Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a mi hija. Todo por los Coletti. Disfruta. Pero atiende también a Polly antes de que nos ponga en evidencia. No es plan de que el jefe acabe con un disgusto. No te preocupes, Frank. Ahora lo busco. Eso es todo por este año. El recinto cerrará a las 6. Por favor, salgan cuando se les indique. Así se corre. Tom, la última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola. ¿Hoy no me apuntaba ninguna? Mientras el barrio siga montado en el dólar, estarás a salvo. Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba. Iba haciendo eses. Eso dicen. Recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel. Gracias. Gracias a Dios que ha venido. Como su amigo siga de esa guisa, el otro llamará a la policía. Sí, mira que el gran día de Polly ha acabado. La vaca hace muy y la gallina coco. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. ¡Debería tener más respeto! Cierto, pero yo también creo que deberías irte o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. Vamos, campeón. Salido, Tommy. Ahí con el volante. Tenía razón. Tenía razón en cuanto te vi. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir. Dije, Don Salieri, este tío sabe conducir. Y aquí estamos. Ya estamos. Justo aquí. Es donde estamos. Me has sacado los colores, Tom. Mírate, menudo piloto de carreras estás hecho. El mérito no es solo... Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. Tú no sabes de la misa a la mitad. Cuando el don te llama, la cabeza te va a mil. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. Hago lo que el don me pide y cuando me lo pide, como tú. Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo, como hace Sam, e irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Polly, estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí, más razón que un santo. Quiero echar una cana al aire. Conmigo no cuentes para eso hoy. ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame al Blue Tropics! No sé, debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos pompones! No sé, llevarte a casa sería lo más apropiado. ¿A mi casa?
¿Me has traído a casa? Tal vez sea... Sí, será lo mejor. Vale, sí, voy a... Dulces sueños, grande John. Sí. Ya. Me encuentro regular. Última ronda. ¿Quieres algo más? No, me voy a casa. Tommy, antes de irte, ¿podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi, ¿el qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesita escolta. Es dura de pelar. Pero... cerca de su casa merodea una panda de gamberros cativos ragazzi que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del Don. Sin problema, Luigi. Será un placer. Bene. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale, lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero fuera. ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa. Oye, ¿no íbamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por lo que él piense. No es eso, Tom. Es que me trata como una tía. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. Sabes que no está bien que robes comida. Soy la cocinera y la mando donde quiero. A Polly no le gustará. Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. ¡Sara! ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. El Don odia que se desperdicie comida. Y este tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Sí, es verdad. Sí que hablan. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale, que pases una buena noche. Adiós. Buena noche, Tommy. Eres muy amable. Bueno, es que hay muchas bocas que alimentar. Ya. Pues se ha quedado buena noche para pasear. No acabes muerto por mi culpa, Tom. Lo evitaré. ¿Eso es todo? Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani y lo mejor que se te ocurre es ¿se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí, supongo.
¿Flores para la dama, señores? No, gracias. ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de verdad y no solo acompañarte a casa, te regalaré las flores. No, me encantaría. Pero papá se opone a que salga con tipos como tú. Aunque creo que lo sabe. ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas. Pero no quería decir nada porque sé cómo eres. Se lo dije a papá y enseguida te mandó a rescatarme como si fuera una doncella en apuros. Así que sí, lo sabe. Ah, bueno, eso es que no tiene ningún problema conmigo. Si lo tuviera, no durarías mucho. Sé lo que les pasó a otros. Ayudé a esconder los cuerpos. Vaya, entonces... He intentado mantenerte a salvo, Tommy Angelo. Siempre. Vamos a algún sitio, mañana por la noche. Al cine. Tendrás tus flores. Estaría bien. ¡Oh! Ya era hora, guapa. ¿Es que ya no nos quiere? Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. Vale. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos humos, escoria. O estrenéis zapatos de hormigón. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos. Pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morello le dé el finiquito. Olvida, Salieri. Contra vosotros. Oh. Me basto solo. Bueno. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. ¿A dónde vas, Bonfo? ¡Atrás! Sí, tenías razón. Estás muy bueno, ¿sabes? ¡Dejadme en paz! Ese chulito no se parece a una muñeca como tú. Johnny y yo podríamos hacer esto todo el día. ¿Cómo me toques? ¡Estás muerto! Estás perdiendo el tiempo con ese partido. Necesitas un hombre de verdad. ¡Os estáis metiendo con la chica equivocada! ¡Rajadlo! ¡Quiero ver sangre! ¡A por él! ¡Mire! ¡Vamos! ¡Somos suficientes para cargárnoslo! ¿Quién se cree que es? ¿Qué tal le va al tullido que tenéis encerrado en el taller? ¿Está bien? Estás en baja forma. Te pasas el día sentado en el bar. A Salieri le debe de quedar poca cuerda si tiene matones así. Hoy vas a ver cómo tu novio recibe una buena zurra al cielo. ¡Vamos! ¡Somos suficientes para cargárnoslo! ¡Aléjate de ella! ¡No! ¡No! ¡Tommy! ¡Me toca! Haz lo mejor que tus amigos. Si aprendes, hijo de perra. ¿Tienes
Tienes un buen derechazo, lo reconozco. Sangras. Acompáñame a casa. Te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don. Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras dejan cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque era una borracha, fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. Esto servirá. Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. Ofrecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso, dejadles en silla de ruedas, destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Beef sabe algo. ¡Tommy! Ve a ver a Vinny. Necesitamos armas. Después nos vemos donde... De acuerdo. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí. Inspeccionaré el barrio. Me encargaré de ellos mientras tú ves a Viv. Buena caza. A ti también. Vale, cuando hayas terminado con Vinny, ven a verme a Chinatown. Lo que no, claro. Necesito. Vamos a reventar cabezas. ¿A dónde ha ido a parar el respeto en esta ciudad, Frank?
tipos gritándole a Sara en la calle. Los pagos del correo no llegan. Morelos se lleva un pellizco de nuestro negocio cada vez que me doy la vuelta. Si fuera joven, esos hombres estarían en el fondo del río, degollados, alimentando a los peces. Eso les enseñará. ¿Quieres no comer, te preocupes. Tommy? No, el Don tiene trabajo para mí fuera de la ciudad. No se lo digas a Sara. Seguirá aquí cuando vuelva ella. ¿Vienes a por más armas, Tom? Nah, ya voy servido. Polly y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí. Nada de tiros en nuestras calles. Con que parta cabezas nos valdrá. Sam puso patas arriba el almacén de uno y... Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No lo harán. Gracias, Vinny. On the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery, racketeering, and other gangsterism on the economic downturn and resulting social deprivation. In the greater Lost Heaven area last year, there was a sharp increase in the number of gang-related incidents, and the chief of police was moved to create a gang task force, known informally as the Rat Catchers. But Governor Wells, who has suffered criticism for his handling of the increase in violent crime, thinks otherwise. He said, "There can be no dispute that times are hard for many. Jobs are fewer and farther between. But that simply is no reason to bite one's thumb at the rule of law. In fact..." Ya es la hora. Vamos, estoy calado. No sé por qué se mudó Biff a este vertedero. Pues ya sabes, está enamorado. No, pilló la fiebre amarilla cuando rondamos a esas fulanas de Shanghai. A mí ella me gusta. Tu problema, Tom, es que eres blando con las damas. Gordo cabrón, ¿cómo te va? Chutmao, Luchin, ni chango de chin. Yo ni son chan soy o que chin paisa chulai. Muñeca, ¿qué tal? Dile que se vaya, Biff. Tenemos asuntos. ¡Arriba, por favor! ¡Muyon de fecha! ¿Qué problema hay? Necesitamos información. Hay unos payasos dando problemas. Han molestado a la hija de Luigi. Aquí hay muchos. ¿Tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja llamada Billy. Va con un idiota remilgado y un matón calvo. Sé quiénes son. Están en la antigua estación de servicio, a una manzana de aquí. Hacen trabajillos de vez en cuando, poca cosa. Sabía que era buena idea venir. Cuando es poca cosa, es lo tuyo. Sal por detrás y cruza la calle. Están allí. Gracias. Nos vemos. Oye, Polly, sobre la pasta... Tranquilo, estoy esperando a mi socio. Vendrá la semana que viene, paciencia.
¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes. De los elegantes. Mexicano. ¿Te van a mandar trajes de México? No, idiota. Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad. El sastre es mexicano. Nació allí, vamos. Vive en Holbrook. ¿El don lo sabe? Sí, claro, sacará su tajada. Pero tú no digas ni mu. No he oído nada. ¿Reconocerás a esos capullos? Sí. Pero si no, lo único que tenemos que hacer es buscar a otros tipos en Chinatown como nosotros. Ahí es. Lo haremos así. Entraré y empezaré a repartir palos. Tú haz lo mismo. Nada de disparos. ¿Has tardado mucho en pensar eso? No, es lo que se suele hacer. Mejor entrar por el lateral. Te lo juro, el mejor culo que he visto en mi vida. Oye, oye. Billy es el tipo de la otra noche. Vamos. ¡Id a por él! ¡Te voy a matar! ¡Así que no busquéis las cosquillas! ¡Dios, cómo duele! Por allí. ¡Abre! ¡Bien! ¡Billy, hay que irse! ¡Ya! ¡Corre! ¡Vamos! Thank you.
moscas! ¡Suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda! ¡Tenemos que coger el coche, Tom! ¡Largo! ¡Estoy recuperados! ¡No podemos perderlos! ¡Es un río! Tranquilo, todo controlado. Ya están todos. ¿Visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? Aunque lo tope la lluvia, ese coche va dejando un rastro de mierda. El muy hijo de perra se ha jodido él solo. Bueno, no se van a salir con la suya. Vamos, liquídalo. No, 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 joder. Por favor. No quiero morir. No, no, no quiero morir. Joder, Tom. No puedes sentir pena por esos salvajes. Esos tipejos te matarían a la mínima. Tienes que apretar el gatillo sin pensar. Estoy seco. Pero este ya es historia. Joder, Tom. ¡Espabila! ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí. Pero... ¡Eh!
Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma. Una escalera. Esta vida me va a dejar sin blanca. Solo es suerte. En la siguiente recuperas tu pasta. ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Polly. No hay marcha atrás. Unos socios nos han enviado esto desde el forense. Se llamaba Guilotti. ¿Lo reconocéis? Sí, es uno de los niñatos que machacamos. ¿Cómo acabó con un tiro en la nuca? Sí, nos lo cargamos. Le hicimos un gran favor a la poli. Era un violador, jefe. Sí, pues también era el hijo de un concejal. Matamos al familiar de un político y así Morello se lo mete en el bolsillo. Oh, Dios mío. Y hay más. ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto. No me digas que era el sobrino del presidente. Dos tiros, Polly. Si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Sobrevivió? Sí. Está ingresado en el St. Mary, pero saldrá de esta. ¿Os podrías reconocer? No lo sé. Tal vez. Bueno. Vale. Mataremos dos pájaros de un tiro. El funeral de Guilotti será en St. Michael. Sam, tú estarás allí. Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo. ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente. Se rompió el brazo. Va con cabestrillo. Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estropicio. ¿Vas a enviar a Tommy a mojar el churro? ¿Es un burdel? Un club de caballeros, en la calle que baja de St. Michael. El don ha invertido mucho en él estos años. Sam y yo también. A pesar de ello, el propietario ha decidido de repente hacer negocios con el señor Morello. ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí. Y luego vuela al local. ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios, se llevará cráteres. Mira, Tom, no podemos enviar a Polly y a Sam porque las damas ya los conocen. No les dejarían pasar de la entrada, pero tú podrás pasar. Vale. ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante. Y si alguna furcia te ve, servirá de advertencia. Una vez fuera de combate, ve a su despacho del último piso. Coge los documentos y el dinero que encuentres y pon los explosivos. Vincenzo te dará lo que te hace falta. ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí. Pero sé listo. Solo dispara si sabes que no te van a pillar. Tommy, una cosa más. Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos. Antes de volar el local, ocúpate también de ella. ¿Qué? ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank. La mala suerte se ha cebado con Tom, pero hay que proteger a la familia. Se llama Michelle. Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores. Tiene su foto en la carpeta. Muchachos, ¿todo claro? Sí. Tom. Todo claro, jefe. No me falléis. Ya, vámonos. No es propio de ellos provocar un lío así. No lo entiendo. ¿Crees que no se... Ve a ver a Vinny. Nos vemos allí. He oído lo de nuestra desgracia, Tom. Lo solucionaremos. Espero que hayamos aprendido. He oído que estás buscando algo que haga boom. Dales a esas chicas un pequeño susto de parte del tío Vin. Hoy no, Vinny.
¿Recuerdas cuando el Hotel Corleone era un garito con clase? ¿El burdel que vas a visitar lleva de capa caída? Tenemos que hablar. Entra. Espera un momento. Antes de hacer nada, escúchame. Es sobre esa chica. ¿Michelle? Sí. No tienes por qué liquidarla. Solo haz que desaparezca. ¿La conoces? Sí. He estado con ella varias veces. Es una buena muchacha, Tom. Quizá no muy lista, pero no se merece que la frían solo porque le gusta escucharme cuando hablo. ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda qué le pasará si no lo hace, sí, se irá. Toma $100. Dáselos. Asegúrate de que se marcha lejos. Vale, Sam. Veré qué puedo hacer. Es lo único. Vete ya. Michelle, era la que estaba en la carrera, ¿verdad? Tom, esta será la última vez que hablemos de ella. La última. Ya te he pedido lo que quería y me has escuchado. Dejémoslo así. Vale. Mantén la calma cuando llegues al hotel. Ve a dónde tienes que ir y no hagas nada sospechoso. El dueño se cree intocable, pero no creo que te cueste encontrarlo. ¿Algo más que debas saber? No, pero no tardes mucho. Guilotti murió joven. No creo que haya mucho que decir sobre él. Cuando explote la bomba, haré mi parte. Vale. ¿En qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel, mientras que yo me quedo limpiando tu mierda en un funeral? ¿Te parece justo? Para mí es solo trabajo. Eres todo un profesional. Esta vez termina el encargo, ¿vale? Hace tiempo que no entro en una iglesia. Seguro que todavía siguen cantando las mismas canciones. La última vez que fui, sí. Eran las canciones que oía de niño. Sí, no me pareces muy religioso. Es el funeral, Tom. Eso es todo. Todo el mundo busca apuntarse con las pistolas y liarse a tiros entre las familias. Llegó un momento en que había tantos funerales que dejé de ir a la mayoría. Son un muermo. Pues es una pena, porque siempre vas vestido para la ocasión. Menudo chiste, Tom. Apúntatelo. Gracias. Lo haré. Pero las bodas... Las bodas no son tan aburridas. ¿Iría alguna? ¿Estás en ello? Supongo. Bien, porque a Polly ya lo doy por un caso perdido. Ninguna mujer se pega a él, ni bañándose en pegamento. Ya encontrará a alguien. Tom, si hasta su madre ha perdido la esperanza, tú también deberías. Pay a visit to Behringer's and see what's new next time you're downtown. This is the Behringer's Music Hour on WBDS. The modern woman knows the importance of staying trim, fit, and vigorous. At Behringer's Sporting Goods, you carry everything you need to pursue a healthy body and mind. Remember, a regular exercise program... aquí dentro, ¿vale? ¿Sabes dónde puedo encontrar al dueño? Yo solo vigilo la puerta, amigo. Hola, guapo.
¿Has venido aquí a por mujeres, bebida o ambas cosas? Por una chica. Y un asunto pendiente con el dueño. Con lo de la chica te puedo ayudar. Pasa, busca a una chica que te guste y podréis conoceros mejor arriba. No hay ninguna prisa. Sírvete una copa, relájate. Ven cuando estés listo. Tendrás tu habitación cuando tengas a alguien, antes no. Ay, vale. Sabes las reglas, Toti. ¿Puedo ayudarle? Necesito hablar con el dueño. ¿Le envían nuestros nuevos socios? Está en el salón, pasando el bar. Lo verá. ¿Te apetece pasarlo en grande? Ven por aquí, encanto. No, estoy buscando a una amiga, Michelle. Claro que sí. Ven a mi habitación y me hablas de ella. Solo quiero hablar. ¿Sabes? Suelo oír eso a menudo. Seguro que tampoco eres como los demás, ¿verdad? La verdad es que no. ¿Dónde está Michelle? Arriba en la 208. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ojalá todos fueran como tú, encanto. ¿Así es como tratas a las mujeres? ¿Tratarías así a tu madre? ¡No, por favor! ¿Cuándo te lo haces? ¡Deja de cargarse ese videojuego! Perdón, no era mi intención. Thank you.
¡Oye! ¿Qué haces? Aquí no se puede estar. Ven, acércate. No deberías estar aquí. ¿Eres Michelle? ¿A qué has venido? ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? Puede, hay muchos Sams. Lo conoces. Trabaja para Don Salieri. Quizás le hayas sonsacado alguna cosa que otra y quizás Don Morello te haya ofrecido dinero por lo que te cuenta. No, Sam confía en mí. Yo no he dicho nada y él lo sabe. Pues el Don está perdiendo una fortuna porque alguien no es capaz de cerrar el pico. Yo solo estuve de cháchara con las chicas de Morello. No lo hice con segundas. Dile que lo siento. Dile al Don que no volveré a abrir la boca. Ya lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Tienes miedo? Bien. Que no se te olvide jamás qué es lo que se siente. Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba. Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad, acabarás con dos balazos en la cabeza. ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno. Vístete, todo esto va a saltar por los aires. Gracias. Agradécemelo, no volviendo.
¿Quiénes son esos tipos que van de mandamases aquí? El dueño tiene que ser amable con sus nuevos amigos. ¿Y eso? Cuando tus nuevos amigos aparezcan con las Thompson, lo comprenderás. Una próspera y duradera amistad entre el Hotel Corleone y la familia. ¿Quién es ese? ¿Va con vosotros? Señor, debo pedirle que se vaya. Usted debe ser el dueño. Recuerdos de Don Salieri. Mariana, no he visto nada. Thank you.
escapa. Voy a recargar. Juro que no es lo que parece.
aquí arriba y traérmelo. ¡Ahí! ¡En el tejado! ¿Creías que te escabullirías? ¡Su costado! ¡Recargando! ¡Te tengo! Por muy bajo que hayamos caído, en la muerte hallaremos la redención. William fue un pecador, sí. Pero también fue un buen hijo, un hermano protector y un amigo fiel. Y por estas virtudes, rezaremos para la salvación de su hermano.
Y ahora... Uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir unas palabras. Gracias, padre. Esto... Solo quiero presentar mis respetos. Billy, nunca te lo dije, pero fuiste como un hermano. He perdido la cuenta de las veces que evitaste que me apalizaran. No sé cómo. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Es el que se cargó a Billy! ¡Al suelo! Podrías haber puesto fin a esto hace días. Así funciona esta maldita ciudad. Hecho. ¿Profanar la casa de Dios? Eran criminales, padre. Ladrones. Violadores. Asesinos. Y Dios los habría perdonado si se hubieran arrepentido.
¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre. Cabrón. Si tienes algo que confesar, ya estás tardando. ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre. Considérelo un acto de castigo divino. ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero sí el de ellos. Está igual de manchado de sangre. Con eso bastará para tapar los agujeros de bala y comprar su silencio. Dígale a la policía que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad. ¿Vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron y me siguieron hasta la salida. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que irnos. Perímetro alrededor de la iglesia. ¡Que no escape! ¿Es una broma? Podemos buscar otro coche, pero están por todos lados. El sospechoso y su cómplice intentan huir en un coche fúnebre. Ha salido como esperábamos. Tú conduce, o acabaremos ahí detrás. No sé qué has hecho en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Ninguno. ¿Se han rendido? No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. ¡Vamos, Tommy! ¡Piérdelos! Eso intento. Dios y ayuda a olvidar este día. ¿De qué lo digas? Tenemos que volver al bar y escondernos. Sí, tendremos que escondernos durante semanas. Tranquilo, el cura mantendrá el pico cerrado. Morello estará furioso y Polly y tú estáis limpios por lo del hijo de Ghilotti. El jefe estará contento.
Gracias otra vez, Sam, por ayudarme. Creía que me había llegado la hora. Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí. Así es, pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder, es demasiado. Me lo dices o me lo cuentas. No le des más vueltas. Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada.